Okay, can we do that part again? The piedad de mi Señor por tu bondad, por tu inmensa compasión. Oh, now we have some people. Yeah. Yeah. Buenas tardes, amigos y amigas que nos están viendo mediante YouTube y Facebook Live. Nuevamente me presento a ustedes. Mi nombre es Jesús Reyes y pues hoy es mi primer domingo como oficial, como el párroco de San Lucas, y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Tenemos algunas familias aquí en la iglesia con nosotros. El día de hoy vamos a estar distribuyendo la comunión, y también las personas vamos a tener el cáliz disponible para aquellos que quieran mojar la hostia en el cáliz.
No se va a poder tomar del cáliz todavía, pero solamente mojar la hostia. Pero yo voy a estar distribuyendo las hostias de la comunión desde aquí del centro, de enfrente, y ustedes pasan y la toman. La única cosa es que lo voy a hacer un poquito a la distancia, porque el viernes pasado tuve la reunión con una parroquiana y el día de ayer por la noche me llamó y me dijo que ella había sido expuesta al COVID. Una amiga trajo a su nieto a la casa y ahorita el nieto está enfermo. Y entonces, pero ella se siente bien, ella está bien y todo. Esperemos que todo esté bien con la bendición de Dios. Pero estamos muy contentos que estén aquí con nosotros y pues vamos a prepararnos para hacer nuestra celebración. Oremos. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos verte a ti en nuestros hermanos y hermanas. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos oír las súplicas de quienes tienen hambre, frío, miedo y de quien está oprimido. Abre nuestro corazón, Señor, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros como tú nos amas. Danos otra vez tu Espíritu, Señor, para que nos volvamos un solo corazón y una sola alma en tu nombre. Amén. Vamos a hacer nuestro canto inicial. Ok, solo una cosa chiquita. Nos avisaron que si es que hubiera más gente, pero no vemos mucho acá, si hubiera más gente, tener cuidado cuando estamos cantando sin máscara de estar cerca de alguien. Solo eso. Gracias. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia, vivamos nuestro llamado, siendo humildes, siendo amables y pacientes. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia, unidos nos mantendremos con lazos, vivos lazos de paz y amor. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Invoquemos la presencia de Dios Trinidad. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oración pidiendo pureza. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a la gente de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos.
te damos gracias por tu inmensa gloria. Te damos gracias por tu inmenso amor. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Hijo unigénito, Hijo del Padre, oh Jesucristo, apiádate de nosotros, porque tú solo eres santo, solo tú eres el Señor, tú solo Cristo con el Espíritu Santo. Eres altísimo en la gloria del Señor. El Señor sea con ustedes. Con tu espíritu. Oremos. Concede, oh Señor, que confiemos en ti de todo corazón. Porque así como tú siempre resistes a los soberbios que confían en su propia fortaleza, de la misma manera jamás abandonas a aquellos que se glorían en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Nos sentamos para escuchar las lecturas. Primera lectura, lectura del libro de los Proverbios. Vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. El que siembra maldad cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. El que mira a los otros con bondad será bendecido por compartir su pan de los pobres. Con los pobres. No abuses del pobre por ser pobre, ni oprimas ante los jueces al indefenso, pues el Señor saldrá en su defensa y oprimirá a quienes lo opriman. Palabra del Señor. Demos gracias al Dios. Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no será movido, sino que permanece para siempre. Los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la maldad. Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que no son rectos de corazón. Mas a los que se desvían por sendas tortuosas, el Señor los llevará con los malhechores, pero la paz sea sobre Israel. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen: siéntate aquí, en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen: tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto. Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido
a los que lo aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastran los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Ustedes hacen bien si de veras cumplen con la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, por falla en un solo mandato, solo resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podría acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana le falta ropa y la comida necesaria para el día. Y si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les ha dado lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por eso, si solo es decir y no se demuestra con ello, es una cosa muerta. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó Jesús de entre los muertos. Sobre la muerte no tendrá dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Domina Cristo todo el universo. Cristo Señor reina en su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió: pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo: por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, el demonio ya había salido de ella. Jesús volvió
a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron a un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente. Le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, «Éfata», es decir, «ábrete». Al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio del Señor. Pueden sentarse. Oremos. Siempre por las mañanas yo busco tu presencia, oh Dios. No porque tú estés ausente de mí, sino porque muchas veces yo estoy absente de ti. En el corazón de cada momento, donde tú habitas, en el momento en que el sol se levanta, en el momento en que los colores y las formas de la mañana comienzan a aparecer, abre mis ojos a este misterio, al misterio de este momento, de tal manera que pueda yo conocer tu presencia viva. Abre mis ojos a este momento, oh Señor, de tal manera que pueda reconocerte y que yo siempre reconozca al que está siempre presente. Amén. Esta es una oración celta, de la cultura celta. Y a mí me encanta la espiritualidad celta, porque es una espiritual muy orgánica. Habla de cosas muy sencillas, de muy cotidianas. Y como que le pone esos matices, esos colores muy bellos a nuestro día. Yo aprendí a inclinarme a este tipo de espiritualidad celta a través de un director espiritual, el reverendo Felipe Newell. A él lo conocí en Virginia cuando él estaba realizando un retiro para los clérigos en Virginia, y ahí pude platicar con él. Y una persona fabulosa. Entonces, esta oración que acabo de leer es una oración que nos invita a abrir los ojos, a estar atentos a cada momento del día, de tal forma que nosotros dejemos que el Espíritu Santo sea quien informe la manera como pensamos. Que el Espíritu Santo informe la manera como actuamos. Y que el Espíritu Santo informe la manera como llevamos nuestra vida. Creo que eso es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, el día de hoy encontramos un evangelio un tanto desafiante, ¿no es? Porque de repente, el Jesús que estamos acostumbrados a ver, ese Jesús generoso, el Jesús de hace unos domingos que alimentaba a la multitud, el Jesús que hacía los milagros, el Jesús que le decía a los fariseos,
No sean tan apegados a la ley y a las tradiciones, ¿sí? El ser correcto en la ley y en las tradiciones no es lo que los va a salvar, Jesús les decía. De hecho, Él usa las palabras, la comida que ustedes comen no es lo que los hace impuros. Lo que les hace impuros es aquello que sale de su corazón. ¿Recuerdan eso? En los domingos pasados estuvo. Y así es. Lo que sale de cada uno de nosotros es lo que nos puede hacer impuros. No aquello que entra, sino lo que sale del corazón. Porque es en el corazón que allí, de ahí surgen las envidias, de ahí surgen los rencores, de ahí surge el enojo. Es del corazón de donde surge la maldad. Y Jesús nos dice, preocúpense del corazón. ¿Pero qué pasa en este evangelio? Una mujer con una necesidad muy grande se acerca a Jesús y le pide que cure a su hija porque le saque el espíritu malo que habitaba en la hija. La mujer no era judía, era sirio-fenicia, es decir, era una mujer de un pueblo extraño. Y Jesús, cuando la ve, le dice, no está bien que le demos de comer la comida de los niños a los perros, básicamente. La ofende con esto. Y yo me pregunto, ¿y dónde está esa buena noticia de Jesús entonces? ¿Dónde la dejó? ¿Será que el evangelio es un mensaje exclusivo donde solamente unos deben recibirlos y no todos? ¿Dónde está ese evangelio de bondad? Vamos a entender esta historia. Creo yo que lo que está sucediendo aquí en este evangelio es de que, por un lado, Jesús mismo tiene que abrir su mente a una nueva dimensión de cómo predicar la buena noticia. Tiene que abrir su mente al hecho de que la buena noticia de Dios es para todos. Y esta mujer con una necesidad muy grande se acerca a Jesús y le hace esta petición. Ella le hace este pedido. Ayúdame. Quizás para nosotros, pero también el evangelio nos indica de que Jesús estaba de alguna forma cansado, porque Él llegó a este lugar, a este pueblo, y entró en una casa y no quería que nadie supiera que Él estaba allí. Pero la multitud se dio cuenta que Él estaba allí y fueron a verlo. Jesús estaba cansado. Y cuando la gente viene y cuando esta mujer, que ni siquiera era judía, le pide un favor, Jesús dice, ay, otra cosa más. Y reacciona de una manera fuerte. Pero aquí viene la realidad de la historia. Jesús estaba cansado. Pero también esa mujer estaba cansada. También todos los que estaban buscando la ayuda de Jesús estaban cansados. Porque yo estoy seguro que esa mujer era constantemente excluida de cualquier evento comunitario porque había algo diferente en ella. Estoy seguro que muchas de las personas que estaban ahí buscando a Jesús eran excluidos y ellos necesitaban un poquito de esperanza y estaban cansados.
La gente que seguía a Jesús y que buscaba a Jesús estaban cansados de la religión de sus tiempos, de sus días, que solamente los excluía, los acusaba y no los trataba bien. La gente estaba cansada y Jesús tenía ese mensaje lleno de esperanza, tenía esa acción donde transformaba a la gente y el enfermo se sanaba y el que estaba caído se levantaba. Como dicen al final del Evangelio, aquel sordo y tartamudo comenzó a escuchar y abrió la boca y habló. Estaban cansados. Es entendible que Jesús estaba cansado, pero también nosotros sabemos que las necesidades de la vida nos fatigan, ¿no es? Nos llenan de fatiga y a veces nos hacen reaccionar de una manera muy fuerte. Pero aquí viene la otra parte de esta historia, en el Evangelio. Jesús bien pudo solamente ignorar a la mujer, ni siquiera hablarle. La mujer pudo haberse cansado de gritarle a Jesús y Jesús pudo haber ya solamente ignorarla. ¿Y saben una cosa? La gente que seguía a Jesús no lo hubieran criticado. No lo hubieran criticado porque esa era la conducta esperada en esos días. Es decir, una mujer, primero, una mujer no le podía hablar a un hombre en público. Estaba prohibido. Segundo, una mujer gentil, es decir, una mujer de un pueblo considerado impuro, no podía hablarle a un judío. Y el judío no tenía ninguna obligación, y Jesús era judío, no tenía ninguna obligación de responderle a la mujer. Pero ¿qué pasa en la historia del Evangelio? Jesús, aunque usa palabras fuertes, reconoce la presencia de la mujer. Cuando ella le dice, dame una mano, mi hija está enferma, hay un espíritu impuro, libérala de ese espíritu impuro. Jesús se vuelve a ella y usa las palabras fuertes. No es bueno que le demos el pan que le damos a los niños, que se lo demos primero a los perros. Entonces la mujer ni siquiera cuestiona la actitud de Jesús. La mujer no le dice a Jesús, estás equivocado, estás mal. No. La mujer hace lo que Jesús siempre hace en el Evangelio, le da vuelta a las cosas y le dice, pero también los perritos se satisfacen con las migajas que caen de la mesa. Y Jesús la entiende y dice, esta es una mujer con mucha integridad. Y le dice, vuelve a casa, lo que pides está hecho. Ok, muy bien. Ahí es donde está el evento. Aquella mujer no solamente cambia la manera de pensar de Jesús, sino que Jesús mismo está iniciando un nuevo ministerio en un lugar con personas que estaban siendo consideradas el ser excluidas. Déjenme darles un ejemplo concreto. Sammy, ven para acá. Párate de este lado. Ahí. Imagínense que Sammy y yo vamos por la calle caminando. Pero no voy a andar caminando así todo vestido de sí, con mis vestimentas de sacerdote, y Sammy no va a andar caminando con sus vestimentas de ayudante en el altar, ¿sí? Sino que andamos con las ropas normales.
¿Qué es lo primero que ustedes ven cuando ven a otra persona en la calle, otras personas en la calle? ¿Qué sería lo primero que ustedes observan? ¿Eh? ¿Eh? La ropa. Uno lo primero que nota es la vestimenta, ¿sí? Mira cómo están vestidos, ¿sí? Ajá, lo más externo, ¿sí? ¿Qué otra cosa notarían? ¿Eh? Los ojos, ¿sí? Ah, mira, ya, el color de los ojos, qué sé yo, ¿sí? ¿Qué más notarían? El hecho de que, ah, mira, dos hombres, ¿sí? Son ya dos hombres caminando por la calle. Y a lo mejor muchos notarían, ah, oh, son dos latinos caminando por la calle, ¿sí? Dos personas latinas caminando por la calle. Y así nosotros podemos ir viendo y describiendo las cosas más externas. Pero aquí es donde quiero que entendamos esto. Todo esto que yo les estoy diciendo es aquello que nuestra sociedad y nuestra cultura nos está indicando que debemos notar. Gracias, Sammy. Gracias, Sammy. Ya. No lo voy a tener parado ahí todo el tiempo, ¿sí? A Sammy. Ah, la cultura nos ayuda a tener que notar esto. Y de repente se nos olvida, como decíamos en la oración, hay realidades más profundas. Abre mis ojos, decíamos en la oración. Y lo que sucede es que cuando abrimos los ojos, comenzamos a ver y a reconocer a la persona de una manera distinta. ¿No es? Puede llegar el momento en que digamos, oh, mira, aunque no los conozco, son mis hermanos. O si llego a conocerlos, entonces llego a decir, oh, somos hermanos en la fe, porque somos cristianos. Entonces podemos ir y avanzar y descubrir la belleza y la profundidad de la relación que tenemos con esa persona. Eso fue lo que pasó con Jesús y la mujer siriofenicia, de que Jesús pudo ver a aquella mujer más a fondo. Y entonces Jesús amplió su ministerio para incluir a todos, donde nadie es excluido. La segunda lectura que escuchamos de la carta de Santiago precisamente nos habla de eso, de no hacer distinciones. Y yo creo que ese es el llamado de nuestra fe. El llamado de nuestra fe es educar nuestra mente, es educar nuestros ojos, es educar nuestras actitudes para que no hagamos distinciones, para que no hagamos diferencias, para que podamos interactuar con la gente no haciendo juicio inmediato de los demás. Porque en nuestra cultura tenemos esa tendencia. Y miren, que nosotros como latinos, la mayoría de nosotros hemos sufrido ese tipo de juicio, ¿no es? Lo sufrimos. Y de repente somos vistos como una carga. Y las cosas buenas que existen en nuestro ser y en nuestra cultura muchas veces no son reconocidos. Pero no hagamos lo mismo. No hagamos lo mismo unos con otros. Alcancemos a ver la dimensión de lo humano y aquello que nos une, aquello que nos identifica. Así es como vamos a formar una buena comunidad. Y yo creo que es a través de la iglesia, es a través de la fe, como nosotros podemos estar fortaleciendo esos lazos de unión, esa cercanía
de unos con otros, y es a partir de esa unión que podemos fortalecer no solamente nuestro ser, vamos a fortalecer nuestra familia y también vamos a fortalecer nuestras comunidades más amplias. Lo podemos hacer. El punto es cómo entrar en ese encuentro fraterno donde la confianza y la esperanza sean el motor de la relación humana. Hay un teólogo que me encanta, Walter Brueggemann, y él dice que muchas veces la distinción con las personas surge cuando nos enfocamos mucho en ver lo que no tenemos y se nos olvida ver lo que sí tenemos. Él dice, nosotros dejamos que el mito de la escasez nos invada y nos olvidamos de celebrar la liturgia de la abundancia. Y yo creo que hay abundancia en nuestra comunidad. El punto es cómo nos conectamos unos con otros. Y si nos abrimos al Espíritu de Jesús, porque en esta historia Jesús nos dice de que no importa quiénes somos o lo que pensemos de nosotros mismos, Jesús nos dice que Dios nos ama a pesar de aquello que podamos estar experimentando en nuestra vida. Dios nos ama. Hermanos, aquellos que están viéndonos por los medios de comunicación, acérquense a la iglesia, vengan con nosotros, vamos a formar y vamos a hacer más fuerte nuestra comunidad. Eso es lo que queremos. Que Dios nos bendiga en este esfuerzo de formar nuestra comunidad. Amén. Ahora, hermanos, quiero invitarles para que todos juntos hagamos, proclamemos nuestra fe mediante la lectura del Credo Niceno. Todos juntos. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración de los fieles. Oremos por la Iglesia y por el mundo. Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu nombre estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común.
Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Bendice a aquellos cuyas vidas están unidas a las nuestras y concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos amemos unos a otros así como Él nos ama. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente y espíritu, especialmente a Ann, Tom, Willie, padre y familia, Rory, Margaret, Susan, Michaela, Chuck, Ann, Don, Jim, Betty, Donna, Alan, Marilyn, Beth, Thomas, la familia de Rogie, Janet, Marilyn, Annalise, Rusty, Jim, Bredon, Victor y familia, Jen, y para la gente de Luisiana, Haití y Afganistán. En sus tribulaciones, dales valor y esperanza y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras. Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, especialmente Sherilyn Baker, para que tu voluntad se cumpla en ellos, y te pedimos que nos hagas partícipes de todos tus santos de tu reino eterno. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Y cada uno de nosotros ahora presentemos nuestras propias necesidades. Dios conoce aquello que llevamos en nuestro corazón, pero es importante que nosotros lo expresemos. Y también presentemos nuestras acciones de gracias, porque las bendiciones flotan a nuestro alrededor. Demos gracias por todo ello. Pero también confesemos nuestros pecados con nuestro pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. El acto de la confesión no es para aumentar nuestra culpa, sino para liberarnos de aquello que pesa en nuestra conciencia, sabiendo de que Dios siempre nos alivia y nos libera. Y aún así, nosotros humildemente reconocemos nuestro pecado, diciendo todos juntos: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, y por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. La absolución de nuestros pecados. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos saludamos a la distancia, pero estamos cerca, sí, en el corazón. Ya. Saludos a todos. Ya. Vamos, antes de continuar, ¿se pueden sentar? ¿Pueden sentar un momentito? ¿Tenemos algún cumpleaños en esta semana? ¿Alguna persona que esté cumpliendo años? ¿Ya? ¿No? La mamá de Willy estaba, le cantamos, le hicimos la oración la semana pasada, ¿no? Pero la semana pasada no estaba presente, pero aquí la tenemos el día de hoy. Qué bueno, pase para acá, ¿sí? Y hacemos una oración, ¿sí?, de cumpleaños por ella, ¿sí? Muy bien.
Dios de toda bondad, nuestra vida está en tus manos. Y a ti te damos gracias por este don tan bello que nos ofreces. Y con cada respiro que nosotros tomamos, oh Señor, llena nuestro corazón y nuestra mente de tu paz. Llena nuestro corazón y nuestra mente de esperanza. Llena nuestro corazón y nuestra mente de tu amor. De tal manera que podamos convertirnos en signos de tu presencia en esta vida. Envía tu Espíritu Santo sobre esta hija tuya de tal manera que ella continúe siendo una testiga constante de tu presencia en este mundo. Fortalécela, acompáñala y llénala de tu sabiduría, de tu paz. Es por Jesucristo nuestro Señor que nosotros te lo pedimos ahora y siempre. Amén. Felicidades, ya. Felicidades. Muy bien, vamos a escuchar los avisos para este domingo. Gracias a los que están presentes, buenas tardes a los que están en sus casas mirando la misa. Reiteramos que todos los servicios de la iglesia están abiertos. Siempre el boletín está en línea también, si necesitan recordar cuáles son las cosas que están pasando en la iglesia. Recordar que finalmente tenemos un nuevo rector aquí en la iglesia, el Padre Jesús Reyes. Bienvenido otra vez, Padre. Estamos comenzando con él. Y él quiere que tengan su email, así que ahí en el folleto lo pueden ver, ¿verdad? Y también está su número de teléfono para que puedan comunicarse directamente con él. También pueden llamar a la oficina, ahí está el teléfono. Queríamos hacer una oración especial, Padre, por una hermana que falleció con gran tristeza. Pues notificamos que Sherilyn Baker era compañera de Pam y murió el domingo 29 de este mes, hace poquito. Así que ojalá que todos la puedan tener a su familia en sus oraciones. También estamos incluyendo en los boletines nacimientos de nuevos miembros de nuestra iglesia, Justin y Cari. Son sus papás y las hijas son Amy, Rosie y Fern. Y ellos le dan la bienvenida a su hijo y hermano Amos Gerald, nacido el 18 de agosto. Continuamos con la colecta de apoyo a las escuelas. Ahí están las fechas. Siempre son las campañas habituales de que recibimos útiles escolares de ayuda. Recibimos donaciones para ayudar a los niños de bajos ingresos y a sus familias. Y hay una lista de suministros de cosas que se pueden traer están en la parte trasera de la iglesia. Que también se puede ver esta lista en nuestro sitio web de la iglesia. Los ensayos de música que dirige Julie son los días miércoles a las 6 de la tarde, si alguien se quiere unir al servicio que está en la mañana. Y los ensayos para el coro de nosotros son a las 11:30, si alguien quiere cantar con nosotros en la misa en español, los 11:30 el día domingo. Pueden, los que quieran cantar en el coro con Julie, ahí está su email también, y pueden llamar a la oficina por mayores detalles. El próximo domingo 12 de septiembre a las 11:15 a.m., pues vamos a realizar una reunión aquí en la iglesia, el domingo 12, creo que es el domingo que viene. Claro, y vamos a llegar un poquito más temprano, Taco, les aviso a los que están acá, para juntarnos un poco, para hacer una especie de bienvenida al Padre y para nosotros también reencontrarnos entre nosotros el domingo un poquito antes de la misa. ¿Okay? Así que nos tomamos un cafecito. ¿Qué más? MIS, productos de comida. Siempre la iglesia está
colaborando, participando para dar comida a los hombres de St. Paul's, que está en el centro de Vancouver, y esto va a ser el viernes 17 de septiembre, que se les va a dar un festín, una comida a 27 hombres en este mes. Ahí hay más detalles en el boletín. Siempre estamos pidiendo ayuda, ¿verdad?, de personas que quieran leer en la misa, que quieran colaborar con mujeres, se pueden comunicar con nosotros. Alivio y desarrollos episcopales, el domingo 29 de agosto, después de esto que ocurrió del huracán Katrina, han pasado 16 años ya, también la iglesia va a hacerse partícipe de lo que está ocurriendo ahora con el huracán Aida. Entonces, comuníquense con la iglesia para las personas que quieran hacer algún tipo de donación. La iglesia está involucrada, ¿verdad?, en estos catástrofes naturales, así que cualquier donación que tengan va a ser de bastante ayuda. Si quieren enviar cosas, por favor comuníquense con la oficina, porque la fecha límite es el próximo miércoles. Y creo que eso es todo, padre. No sé si se me olvida algo, pero me parece que es todo. Gracias. Algo que no está incluido en el aviso es de que ahí les damos el teléfono de la parroquia y el teléfono de mi oficina. Es el teléfono directo a mi oficina. Y cuando me llamen, si yo no estoy en la oficina, el teléfono se va a mi teléfono celular. Entonces, la llamada se transfiere a mi teléfono celular, así que yo puedo responder sus llamadas desde mi teléfono celular. Si no estoy disponible, solamente dejan un recado y con todo gusto que les devolveré la llamada lo más pronto posible. Pero, por favor, cualquier cosa que necesiten, denme una llamada y ahí estamos para servirles. ¿Ok? Muy bien. A ese teléfono. Y también el próximo domingo, como decía Willy, vamos a hacer un pequeño fiesta. Casi cada año se hace como se cocen hot dogs y hamburguesas y cosas así. Este año no lo vamos a hacer por causa de la pandemia, pero lo que vamos a tener es café y pastel a las 11:15, y van a estar los sacerdotes y las sacerdotes que nos estuvieron ayudando durante este tiempo de la pandemia, y les vamos a dar las gracias. ¿Ok? Bien. Vamos a presentar nuestras ofrendas al Señor con alegría. Si de gracias recibimos, también de gracias le ofrecemos al Señor. Esta es la canción de ofertorio, Todo lo que tengo. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo. Let's do it twice. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. Number one. Todo es tuyo, Señor, suena en ti mi corazón, y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. Number two. Las estrellas del cielo, también los peces del mar, tú eres quien los ha hecho con tanto amor para nos dar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. Number three. Esas flores tan bellas y esos pájaros del cielo,
tú los vistes y alimentas, oh tú mi Padre, con mil cariños. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. A ti, oh Señor, te presentamos este pan y este vino, que con tu bendición habrán de transformarse en pan de vida y en bebida de salvación. Y con este pan y con este vino queremos también presentarte todo aquello que llevamos en nuestro corazón, de tal manera que con tu bendición todo eso sea transformado. Y también te ofrecemos estas ofrendas que son fruto del sudor de nuestra frente y te pedimos que nos continúes bendiciendo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a realizar nuestra oración de la plegaria eucarística. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. Dios verdadero y lleno de amor, a ti te presentamos nuestra gratitud y alabanza en todo tiempo y en todo lugar, mediante Jesucristo, tu eterna palabra, sabiduría de lo alto por quien creaste todas las cosas. Estableciste los cimientos del mundo y cuando los mares se salieron de su cauce, tú fijaste sus linderos. Llenaste toda la tierra de tus criaturas y diste el aliento de vida a la humanidad. Maravilloso eres tú, eterno dador de bendiciones. Toda tu creación diariamente nos llena de esperanza y así como el universo declara la gloria de tu nombre, nos unimos a todas las criaturas proclamando con alegría. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios, santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo, que vive nuestras luchas, del universo entero, el único Señor. Bendito los que en su nombre el Evangelio anuncian, la buena gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios, santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios. Tuyos son el honor y la gloria, Creador del universo, porque nunca fuimos privados de tu palabra, porque llamaste a un pueblo para ti, para ser luz de las naciones. Los liberaste de la esclavitud y los guiaste hacia una tierra llena de promesas. En tu gracia enviaste a Jesús para compartir nuestra vida y naturaleza humana,
para proclamar la venida de tu santo reino y para entregarse por nosotros como una ofrenda fragante. Por Jesucristo nuestro Redentor, nos liberaste del pecado, nos llamaste a vivir contigo y nos reconciliaste y nos restauraste a la gloria que habías dispuesto para nosotros. También te damos gracias porque la víspera de su muerte, Jesús tomó el pan y habiéndote dado gracias, lo partió y lo dio a sus amigos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena, Jesús tomó el cáliz, dijo la bendición y lo dio a sus amigos diciendo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Y así, al recordar toda su obra por nosotros, la cruz, la tumba, la resurrección y ascensión, al anhelar fervorosamente el regreso de Cristo en gloria, al presentarte estos dones, frutos de la tierra y del trabajo de las manos humanas, te ensalzamos, oh Cristo. Todos, muriendo, destruiste la muerte, resucitando, nos restauraste a la vida. Ven, glorioso Cristo Jesús. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre estos dones del pan y el vino, para que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Cristo. Concédenos que, ardientes con el poder del Espíritu, seamos un pueblo de esperanza, justicia y amor. Dador de la vida, únenos en el cuerpo de Cristo y en la plenitud de los tiempos, junto con el bendito San Lucas y todo tu pueblo, reúnenos con gozo en nuestra auténtica morada eterna. Por Cristo y con Cristo y en Cristo, en la inspiración del Espíritu Santo, te alabamos, nuestro Dios y Creador, con voces de eterno júbilo. Todos, bendito seas desde ahora y para siempre. Amén. Ahora, como el Señor nos ha enseñado, nosotros también oramos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Hermanos y hermanas, estos dones de Dios son para todos nosotros, el pueblo de Dios. Acerquémonos con mucha confianza para recibir esta comunión. Y como les decía al principio, yo me voy a acercar con la patena y voy a colocar el pan en la patena. Ustedes lo toman de aquí y para su comunión, y se pueden acercar al ministro de la Eucaristía para mojar la hostia en el vino, si ustedes así lo quieren hacer.
Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón. Un corazón puro. Piedad de mi Señor por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, purifícame tú de mi pecado, oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí, crea un corazón. Un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Pon en mí un espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí, crea un corazón. Un corazón puro. Dame la alegría de tu salvación. Mantén en mí un alma generosa, enseñaré a los malvados tus caminos, se volverán a ti los pecadores. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí, crea un corazón. Un corazón puro. Vamos a dar gracias a Dios por esta celebración de la misa y esta comunión que hemos recibido. Nos ponemos de pie y hacemos la oración todos juntos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición. Defiéndenos, Señor. Mantén tu protección cerca y los peligros lejos. Defiéndenos, Señor. Mantén tu luz cerca y la oscuridad lejos. Defiéndenos, Señor, mantén tu paz en mis adentros y lo malo fuera. Defiéndenos, Señor, mantén la esperanza en nuestro corazón y la duda lejos. Sé tú el sendero suave bajo nuestros pies y el amoroso guía que viene detrás de cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
esté entre todos ustedes y permanezca con ustedes ahora y siempre. Amén. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, es la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte engendra la vida, esperanza y nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruir nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a los pueblos, a las casas y al Creador. Todo renace en la vida, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma y el perdón. Vuelven a abrirse los cielos para el mundo pecador. Israel peregrino vive y canta tu redención. Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Vayan y digan al mundo que Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y que tengan todos un buen fin de semana.